Perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Los que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario. El pueblo de Cuba, eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Alrededor de las 3 de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Girón. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. Quedan así como testimonio gráfico de una victoria, la de David contra Goliat, la de Cuba contra el más poderoso enemigo de su revolución, que con apenas 2 años y 3 meses ya se defendía con uñas y dientes, convirtiendo a Girón en la histórica derrota más grande asestada entonces al imperialismo yanqui en América Latina. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mañana se cumple un aniversario más de la victoria en Playa Girón, la primera derrota del imperialismo en América Latina. En menos de 72 horas, nuestros milicianos derrotaron a una tropa de mercenarios invasores, vestidos, alimentados y armados por el gobierno estadounidense, que intentaban montar una cabeza de playa para solicitar una intervención a gran escala. En un golpe simbólico tremendo, fueron convertidos de prisioneros a compota y medicamentos. Hoy los herederos de esa estirpe intentan lo mismo, con mayor o menor sutileza. De esa particular continuidad estaremos hablando en esta emisión de Confilo, un programa para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hay un nuevo proyecto contra la revolución, se llama Cuba Primero y parece que toma su nombre de aquella infame canción que hizo popular al tiburón castrista, el tiburón que salía en el videoclip con barba y todo. O quizás todo sea lo mismo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por muy nuevo que sea el proyecto, no se ha salvado de las contradicciones internas que tanto celebramos en este programa. Toda iniciativa que sea en contra de la dictadura, para mí, es válida. La pacífica, la de no pacífica, la de las armas, la de una bomba atómica en el medio del Comité Central, para mí todas son válidas. Todo lo que atente y destruya a esa dictadura, para mí es válido. Yo pregunto, ¿qué apoyo tenemos de cosas, por ejemplo, de MLB, de NFL, de cosas verdaderamente que le digan al pueblo americano? ¿Qué apoyo tenemos de eso en el exilio? Esteban, atiéndeme. No, yo te respondo, me das cuenta. Atiéndeme, yo te voy a responder. Yo te voy a responder, dime, yo tengo apoyo de los políticos americanos aquí en Kentucky y no tengo que sentarme con la MLB ni con ninguna organización. Hermano, pero si los políticos, mira, yo tengo apoyo, hablando de políticos, yo tenía apoyo, yo me reuní con una pila de políticos y todos vienen con la misma muela, ¿qué apoyo es ese? Mi posición es que esto, a la única que va a beneficiar, es a la dictadura. Y esto lo provocaron ustedes, no lo provocó ni Otaola, ni el otro, ni a Otaola aquí cuando le he tenido que decir las cosas, se le he dicho. Pero lo provocó, ¿en qué sentido lo provocamos? Brother, ustedes son los que se prestaron para esta iniciativa. Pero esto era algo que estaba puesto ya, que llevaba meses. No se prestaba para nada. Esto es algo que llevaba meses. What? Simplemente nos sumamos como han sumado más personas. Confundimos, nos pensamos que iba a ser de esa forma, no fue de esa forma. Nos salimos, punto. What? Me parece muy mal, porque entonces tú me estás diciendo, porque si esa es la actitud
que tú quieres que yo tenga contigo en un país de libertad, me parece que tú estás actuando igual que actúa la dictadura. Da igual una bomba atómica que la vía pacífica, pero si el financiamiento coge por donde no tiene que coger, problema. Por eso los hay que están obsesionados con difundir todos sus planes, aunque no tenga mucha lógica si de conspiración se trata. Sobre todo si se está organizando una nueva invasión. Lo que salga como resultado de esto, de todo eso resentido y atrasado, que no hacen ni dejan hacer, pues será contenido de ellos. El de nosotros es seguir, y el de nosotros es seguir creando una estructura sólida que le muestre también al mundo que sí hay capacidad de minimizar todos los efectos que pueda tener una transición en Cuba, como va a ser. Primero de una forma violenta y después de una forma ordenada. Nadie va a un proyecto, a un objetivo, a una guerra. Nadie va sin un plan, sin estrategia, sin documentación, sin saber qué es lo que va a pasar después. Y eso es lo que estamos nosotros previendo. Manuel Milanés, youtuber a ratos y terrorista a tiempo completo, es una de las figuras que de alguna manera está relacionada con Cuba Primero. Aunque pareciera que no duran mucho las relaciones con ese proyecto y que, apenas despierta, ya lo quieren condenar al fracaso. Los pobres. Se merecieran mejores aliados si su causa no fuera tan desacertada. Pero hagamos un alto en el camino y volvamos a otra táctica de la contrarrevolución, la manipulación de la historia y la tergiversación de las noticias. Una vez más con respecto a embajadas y convenciones internacionales, de la mano de Gabriela Fernández, en La Mira. La cumbre de la CELAC se reunió recientemente para hablar sobre lo muy ilegal que es invadir embajadas. Una conversación que se está teniendo con frecuencia en estos días. El objetivo, además de condenar el agravio a la Embajada de México en Ecuador, era el de tomar en conjunto las medidas correspondientes para dejar claro que los tratados internacionales no son sugerencias y que episodios como este no se deben repetir. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso. Barbarie. No se puede denominar de otra manera. Pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Medidas de esta naturaleza nunca había ocurrido ni en los peores momentos de desunión y desentendimiento registrados en América Latina y en el Caribe. Ni mesmo en los sombríos tiempos de las dictaduras militares en nuestro continente. Lo que aconteceu en Quito, no último día 5, es simplemente inaceptable. Quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total, del pueblo de Venezuela. El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy. Nos solidarizamos con el gobierno de México, con el pueblo mexicano, con el presidente López Obrador en esta situación inaceptable. Un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso. A un clic de distancia está la información relatada por periódicos de la época sobre lo que ocurrió en los años 80 en Cuba con el consulado de Ecuador. Sin embargo, cada día nuevos medios intentan buscar similitudes en las historias. Como si hace 40 años una revolución recién triunfante invadiendo embajadas pudiera hacer algo que se le olvidara al mundo, que todo nos lo perdona. Cuba Información. ¿Por qué el asalto de Fidel Castro a la Embajada de Ecuador en Cuba en 1981 no fue condenado? Es uno de los titulares de prensa que en estos días tratan de justificar el reciente asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Sería prueba de la hipocresía de los gobiernos que hoy condenan a Ecuador, pero no se acuerdan de lo que un día hizo Cuba. Pero, ¿qué hizo Cuba? Cumplir con la Convención de Viena. Las tropas especiales cubanas rescataron al cuerpo diplomático ecuatoriano secuestrado por 30 delincuentes que exigían asilo político, bajo amenaza de ejecutar a sus prisioneros. Absolutamente nada que ver con la violación flagrante del derecho internacional cometida por el gobierno de Quito.
Ninguna prueba puede contra el relato más inverosímil repetido masivamente, así que para la historia de la humanidad seremos pioneros en la invasión de consulados. Tan buenos pioneros que ni consecuencias tuvimos. Ya pueden venir en fila a pedirnos tips. Nos vemos en la mira. Andrés Saldívar es un historiador que ha dedicado buena parte de su obra a sistematizar las agresiones contra Cuba por parte de Estados Unidos y sus cómplices. A solo horas de celebrar otro aniversario de la victoria en Playa Girón, Saldívar, también investigador del Memorial de la Denuncia, nos ayuda a ver los paralelismos entre el presente y ese pasado y a pensar en lo que debemos hacer para enfrentar a ese enemigo que una y otra vez nos invita a olvidar. El 63 aniversario de la victoria cubana contra la invasión por Bahía de Cochinos es momento adecuado para comparar los planes y acciones de aquellos momentos con los que se aplican en la actualidad contra Cuba y contra la revolución. Aquellos fueron momentos en que se inició la guerra económica, se inició el bloqueo desde el primer semestre de 1960 con el corte del suministro de petróleo. Ya en abril el memorándum Mallory describía muy gráficamente cuáles eran los objetivos que se perseguían. Fueron momentos en que se inició la propaganda subversiva, la guerra psicológica, destacado en ello Radio Swan, que salió al aire el 17 de mayo de 60. Y en tercer lugar, la organización de un levantamiento popular contrarrevolucionario, que al no poder lograrlo, lo convirtieron en la invasión por Bahía de Cochinos. Estos elementos se mantienen de esa forma en la actualidad. El bloqueo recrudecido con fuerza desde 1981. La propaganda subversiva ha incorporado los elementos novedosos tecnológicos y es actualmente una guerra mediática con profusión, con amplia utilización de las redes sociales. Y se estimulan, se pretenden estimular, se estimulan desde el exterior levantamientos populares con el objetivo de crear condiciones que propicien una intervención militar externa en forma de intervención humanitaria. La batalla contra los enemigos de cualquier alternativa política se libra hoy en muchos frentes, pero el mundo digital es una trinchera muy concurrida. A esos que algunos especialistas llaman Girón 2.0, debemos sumar la experticia técnica en el manejo de la tecnología, pero sobre todo los valores históricos que hicieron posible la victoria entonces y que la harán posible ahora. Inteligencia e integridad, para seguir en el siglo XXI cambiando a mercenarios por compotas. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.